bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a esta conferencia de la Asociación contra la Soledad No Deseada en el Ayuntamiento de Parla, que nos acoge esta tarde con la conferencia que dentro de un ratito nos ofrecerá Fernando Villoria, que se titula Intervenciones de los Servicios de Salud en la Prevención y Atención a Personas en Soledad. Pero antes de dar paso a esta conferencia, no puede ser de otra manera el dar la bienvenida a las personas que aquí me acompañan, especialmente al alcalde de Parla, don Ramón Jurado Rodríguez, a la concejala María Curiel Sánchez, concejala de Bienestar Social, Sanidad y Salud Pública y Mayores, y a nuestro presidente de la Asociación contra la Soledad No Deseada, que es Lázaro González. Y yo, sin más, por supuesto, alcalde, darle a usted la palabra para que dé la bienvenida a todos los participantes online y que esta tarde nos acompañan. Bueno, Muchísimas pues gracias. muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, y sobre todo bienvenidos a bueno, a todos los que estáis presentes, también a las más de 60 personas que nos ven a través de la página web o de online, vamos. Entonces, bueno, yo lo que quería es daros las gracias por organizar esta conferencia aquí sobre esa otra pandemia de la que no se habla, que es la soledad no deseada y que, bueno, que desgraciadamente es uno de los males que acogen ahora mismo a nuestra sociedad, no solo a mayores, pero principalmente a mayores y principalmente a mujeres. Entonces, bueno, yo me da mucho pudor hablar de esto, porque aquí hay personas que saben mucho de esto, como son Fernando Villoria y como es mi queridísima Matilde Fernández, exministra de un gobierno socialista. Por tanto, no me voy a extender mucho. Simplemente agradeceros que a ti, Matilde, que vuelvas otra vez a Parla, una vez más, y a Fernando, pues que escucharemos muy atentamente todas tus palabras y todo lo que nos tienes que contar sobre esta otra pandemia que nos asola también y que es verdad que, pues, que desde la Concejalía de Servicios Sociales y de Mayores, está aquí mi compañera de gobierno, María Curiel, pues está muy sensibilizado con el asunto. Entonces, bueno, María nos va a decir unos palabritas también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por visitar Parla para esta conferencia tan interesante y trabajemos todos porque erradicar esta otra pandemia que es la soledad no deseada. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Quería también saludar a la gente que está online. Gracias por conectaros, pero principalmente dar las gracias a la Asociación contra la Soledad No Deseada, que llamaron a la puerta de este ayuntamiento para tendernos su mano y poder colaborar conjuntamente en esta problemática, porque en fin, esto es una problemática que existe, que no se ve y hay que darle visibilidad y hay que hacer red con toda la ciudadanía, mayores, pequeños, vecinos, vecinas, amigos, y hay que darle visibilidad. Entonces, nos pusimos en marcha en plena pandemia. Nos parecía un asunto interesante que desde el Ayuntamiento de Parla se podría abarcar y por supuesto, hay cosas ya en el ayuntamiento que se están haciendo desde los servicios sociales desde hace ya tiempo, pero que no se da suficiente visibilidad y existen herramientas. Entonces, se ha colocado un poco de nombre a esta situación, porque, como decía bien Ramón Jurado, esto no afecta solamente a mayores, pero los más damnificados son los mayores por esa red, porque cuando se llega, aunque mi edad sea corta, cuando se llega a una cierta edad parece que las personas mayores pues se quedan a un lado si no tienen una red familiar. Entonces, lo que se trata es unificar ahí los servicios públicos para abordar este gran problema. Y yo quería dar las gracias a Lázaro, al presidente de la asociación, a Matilde Fernández por hoy acompañarnos, que es la presidenta,
honorífica de la asociación, a Máximo Martínez, que también está por aquí, y a Fernando Villoria, que es el ponente de esta conferencia. Así que nada, no me extiendo más y muchas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a contar una cosa. Ya me he animado. Yo quiero contar cómo fue nuestra experiencia durante los 3 meses que estuvimos confinados, porque a mí me consta que de Servicios Sociales se hizo un grandísimo trabajo. Allí tenemos al director de Servicios Sociales, que es Antonio Gallego, muy pendientes de todas esas personas que estaban solas en casa. Nos preocupaba muchísimo porque debe ser muy duro llegar a casa, no tener con quién hablar, que no te suene el teléfono, no tener contacto con la gente. Eso debe ser durísimo, debe ser indescriptible para la gente, pues, que tenemos otro tipo de vida, ¿no? Por eso, cuando surgió la pandemia, esos 3 meses que estábamos confinados, nosotros nos preocupaba muchísimo de estas personas que estaban solas en casa, muchísimo. Y desde Servicios Sociales se hizo un grandísimo trabajo llamando por teléfono a todas estas personas que teníamos constancia de que vivían solas. Teníamos constancia de que vivían solas y, bueno, pues le atendimos todo lo que pudimos, pero sobre todo que al menos recibiesen la llamada de una persona, una llamada cálida, de decir, oye, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? O sea, ¿necesitas que te llevemos la compra? Pues te la llevamos, lo que sea. Yo me acuerdo una cosa que nos pasó, y es que una señora que vivía sola en el barrio de San Ramón, es un barrio de la zona antigua de aquí de Parla, llamó porque no le servían gasoil en su casa y no tenía forma de calentarse con el frío que hacía. Y bueno, pues a través de Servicios Sociales se pusieron en contacto con nosotros, con la alcaldía, y un radiador que llevaba en mi despacho muchísimo tiempo allí muerto de risa, que no se utilizaba, pues Servicios Sociales se lo llevó a esta señora, y bueno, pues la señora eternamente agradecida. Pero eso habla de cómo era la situación que estaban viviendo algunas personas que viven solas. Es de verdad que aquellos meses fueron muy duros y fueron muy difíciles, pero debieron ser mucho más difíciles y mucho más duros para las personas que vivían solas en sus casas. Así que tres meses sin ver a gente, pues por lo menos desde Servicios Sociales intentamos que por lo menos recibiesen alguna llamada, porque es verdad que mucha gente pues tiene a sus hijos, a sus hijas, que les llamaban, pero no teníamos la sensación de que había mucha gente que ni siquiera eso tenía. Así que bueno, pues quería contaros esta experiencia, que fue muy dura. Muchas gracias, alcalde. La verdad es que es una anécdota que refleja todo ese trabajo que se ha hecho desde los ayuntamientos y cómo no iba a contárnoslo, por supuesto. Muchísimas gracias. Pues ahora, si os parece, le pasamos la palabra a Lázaro. No, quedaros aquí un momentito hasta que Lázaro nos presente a la Asociación contra la Soledad No Deseada, para que todas las personas que se conectan hoy por primera vez a estas conferencias y en esta sala que está hoy nutridísima, muchísimas gracias, pues nos presentas la asociación, Lázaro. Tienes la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Me siento muy contento de estar de nuevo en Parla. Hace poco le decía a la concejala responsable de mayores que estuve una vez en un centro de mayores visitándolo y había unos programas impresionantes que facilitan la convivencia y crean ciudadanía, que eso es importante. Quiero agradecer, y creo que es un honor tener al señor alcalde aquí con nosotros hoy presidiendo esta conferencia, a la concejala de Bienestar Social, Salud y Mayores. Bueno, lo he dicho bien. Quiere decir que mucho trabajo, ¿no? Cuando se tiene varios cargos o varias áreas, mucho trabajo. Pero bueno, esto está bien porque el trabajo con mayores y el trabajo con la soledad tiene que ser un trabajo transversal, intersectorial, porque las personas mayores necesitamos muchas cosas. Necesitamos no solo que haya unos servicios específicos para los mayores, sino que la ciudad sea amigable. Necesitamos que haya buen transporte, que el urbanismo no sea una gincana que haya que saltar. Necesitamos también que haya voluntariado, haya también educación, en el sentido de esa educación cívica que los ayuntamientos dan tantas veces, que es hacer ciudadanía, esa educación que va mucho más allá
de lo que hacen las escuelas, es decir, va a hacer que los ciudadanos se sientan parte de una comunidad. Nosotros en esto coincidimos, porque aunque aparentemente una asociación contra la soledad se dedica solo a las personas que están solas, nuestro objetivo último es crear ciudadanía, es crear un mundo en que la gente conviva y en que la gente que no puede seguir el ritmo de la corriente media de la población, del desarrollo, esa gente se integre y no se sienta abandonada, porque esto es lo que pasa a las personas solas, que como no están, primero son invisibles, como ustedes han dicho. Están solas, nadie se entera de lo que está pasando. Segundo, pertenecen a esa minoría que ya no es tanta, que en España, según estadísticas de la Comunidad Europea, es aproximadamente entre el 6 y el 7% de la población de todas las edades. La más numerosa son las personas mayores, sobre todo las mujeres, pero después también mujeres de mediana edad, que son cabezas de familia, adolescentes. Los jóvenes en esta pandemia han sufrido grandemente la soledad. Yo diría que lo han aguantado hasta peor que las personas mayores, porque es algo que les ha sorprendido. Pues muy bien, nuestra asociación, dichas estas intenciones, que es crear ciudadanía, no solo ayudar a las personas individualmente, sino ayudar a crear una sociedad donde la gente conviva, donde la gente se sienta acogida en la comunidad. Nuestra asociación se creó hace 3 años y medio, es muy joven, y tiene 3 grandes objetivos. El primero es ayudar a conocer más la soledad. La soledad es un fenómeno muy complejo. Nos gusta decir que más que de soledad, hay que hablar de soledades, porque es distinta la situación de un inmigrante o un refugiado que viene a nuestro país y se encuentra sin aquellas comunidades primarias que lo cogieron, y aquí se encuentra en medio de una dificultad económica y se encuentra solo. No es lo mismo que una mujer que cría a sus niños pequeños, que está sola, que no tiene ni un minuto, que no sabe con quién dejarlos para ir a hacer las labores diarias y a trabajar. Y no es lo mismo que la soledad que siente un joven, que se siente, por ejemplo, privado de la compañía de unos amigos, etc. Por tanto, hay soledades más que soledad. Nosotros hemos creado un modesto, para conocer mejor la soledad, un modesto observatorio, porque un observatorio, como es debido, pues debe ser realizado por una organización grande, fundamentalmente creo que el Estado, en su día, cuando tenga una estrategia nacional contra la soledad, habrá de hacer un observatorio donde se haya investigaciones, estudios, etc. Bien, pero tenemos un observatorio pequeño en el cual estudiamos las buenas prácticas que hay, que en España hay muchas, casi todas municipales. Los municipios son líderes en este momento en atención a la soledad. También hay algunas asociaciones, muchas asociaciones, pero generalmente están lideradas por los municipios, que es la administración, no solo la más cercana, sino la que ha sentido y ha captado más pronto el problema. Y ahora hay muchísimas en grandes ciudades, en pueblos pequeños, no todos son igual, pero sí es verdad que las buenas prácticas se dan en municipios. En esta conocer más la soledad estamos trabajando una serie de temas que son importantes. Por ejemplo, estamos este año trabajando un poco con estudiando cómo pueden contribuir los centros socioculturales de mayores a la soledad, a vencer la soledad no deseada a los mayores. En España hay entre 4 y 5.000, es decir, en Parla lo conocen perfectamente. Son una herramienta fundamental para la convivencia y son una herramienta fundamental para vencer la soledad. Otro tema que estamos trabajando, pues son un poco cómo deben ser los hogares de las personas mayores,
para que convivan y envejezcan con dignidad y con derechos. Este es un tema fundamental. En esta pandemia hemos sentido una gran tristeza cuando muchos miles de mayores han muerto en las residencias y en sus casas, que no lo han dicho, y han muerto solos. Es terrible que en el informe de Médicos Sin Fronteras pues se diga que se fueron, cuando fue la UME, a algunas residencias encontraron personas mayores que estaban encerradas en su habitación gritando «dejadnos salir». Es decir, es fundamental ahora estudiar que, cómo van a ser los hogares de los mayores. Otro tema, las mujeres mayores, que son en número las más mayoritarias, las que más se sienten solas. Es decir, esto es muy importante y lo estamos estudiando. Estamos estudiando también todo el tema de los servicios de proximidad, que esto atañe mucho a los ayuntamientos, porque los servicios de proximidad son esenciales para que la gente envejezca y viva en su casa como quiere. Casi el 90% de la población no quiere ir a residencias, prefiere vivir en su casa, pero no puede hacerlo en cuanto se siente dependiente si no tiene servicios de proximidad, que hoy lo dan los ayuntamientos, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de mayores, etcétera, etcétera. Y también estamos estudiando una cosa que es fundamental, la economía plateada, es decir, en España somos el 20% de la población somos mayores, dentro de una década el 25%, una cuarta parte. Esto es algo que no se está contemplando, ¿sí? Es decir, incluso desde el punto de vista económico, los servicios que se nos presta y también el valor económico que generamos es importantísimo. Esto Matilde sabe más, pero en la Comunidad Europea han hecho estimaciones que en los próximos años la economía plateada, es decir, la dirigida a los mayores, va a ser entre 5 y 7 billones de euros. Esto es algo importante para la política general. Es decir, los mayores no somos ahí unos poquitos que estamos bien. Bueno, pues todo esto estudiamos. El segundo objetivo que nosotros hacemos es colaborar, sensibilizar a la población en general, y por eso hacemos charlas, hacemos documentos, etcétera, y también a las administraciones públicas, pero colaborando con ellas, porque creemos que las administraciones públicas deben liderar el proceso, el combate contra la soledad, y aquí estar en primera línea los ayuntamientos. Nos falta ese marco general del país que tenga una estrategia donde se pueda tener unas metas donde caminar todos juntos, pero, mientras tanto, los ayuntamientos. Y la tercera cosa, y con esto termino, creemos que para ser eficaces hay que trabajar en red. Y por eso estamos fomentando una red. Nosotros hemos sido los promotores de asociaciones, fundaciones, federaciones que trabajan sobre todo con personas mayores. Ya somos 40 y estamos ya en proceso de legalizar, pero hemos hecho muchas actividades, difundimos buenas prácticas y estamos deseando que todo se regularice para dentro de poco ser cientos de asociaciones y ser un poco una voz de la sociedad civil que ayuda a las administraciones públicas que lideran el proceso para que toda la sociedad se comprometa en una causa que merece la pena. Y nada más, no quería decirles más que esto. Si la Asociación contra la Soledad, si en todo aquello que coincidimos, seguro que coincidimos mucho con Fuenlabrada, digo, con Parla, ¿sí? Pues estaría encantada de que trabajemos juntos en aquellas cosas en que podemos colaborar mutuamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lázaro.
María Curiel, concejala, y por supuesto al alcalde de Parla, por la acogida, por este recibimiento, estas palabras, y bueno, seguro que nos encontramos en breve, y muchísimas gracias. Vamos a lo interesante, que María y yo, bueno, Lázaro sí, pero nosotros no. Oye, me ha encantado Lázaro lo de la economía plateada. Me ha parecido precioso. Es que es fundamental. Muy bonito. Bueno, vamos a escuchar a... Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a dar paso a la mesa de los ponentes. Agradecemos a María y al alcalde. Y también, mientras vienen aquí a la mesa, Fernando Villoria y Ana Sánchez. Fernando va a ser el ponente de esta conferencia esta tarde. Y Ana Sánchez Córdoba se suma a esta conferencia en representación del Ayuntamiento de Parla para iniciar, bueno, para iniciar los contenidos de, relacionados con los servicios de atención a personas mayores de este ayuntamiento que esta tarde nos acoge. Y como decía Lázaro, la asociación lo que quiere es tender esa mano, extender una red de colaboración con las administraciones locales, autonómicas y también la estatal, pero en este caso con las administraciones locales, y por eso agradecemos a Ana Sánchez, amiga, compañera de muchos años, el que esté aquí esta tarde en representación del Ayuntamiento a nivel técnico. También quería decir, Ana, que en la sala, como adelantaba el alcalde, está la presidenta de honor de la Asociación contra la Soledad, Matilde Fernández, está Antonio Gallego, que es el director de Bienestar Social, Gema Isabel, que es la delegada de mayores, y también hay parte de la Corporación Municipal que está aquí participando. Y, por supuesto, una cantidad de personas mayores que estamos, bueno, encantadísimas de que estén aquí presentes esta tarde y les damos las gracias. Yo también, además. Y también les quería comentar que antes de dar paso, darles la palabra a Fernando y a Ana, después de su intervención abriremos un turno de palabra y agradeceríamos, aparte de la participación que se genera aquí en la sala, que las personas que están asistiendo a la conferencia vía online que vayan formulando sus preguntas, comentarios, para que después tengamos un rato de debate, ¿eh? Y de lanzar preguntas a la mesa o interactuar entre todos los que estamos hoy participando. Bueno, sin más, pasarte la palabra a Ana Sánchez, que, como os decía, es la coordinadora del área de mayores del Ayuntamiento de Parla. Ella es trabajadora social y también es educadora social. Y tienes la palabra, Ana. Muchas gracias, Marichu. Bueno, pues yo creo presentarla a ella, ¿no? Porque a ti no te ha presentado nadie. Ella es Marichu Calvo de Mora y yo la conozco, nos conocemos hace muchísimos años, pero muchos, no voy a decir cuántos. Es educadora social y ella está trabajando, está colaborando con la asociación en la comisión. O comisión municipal, es verdad, coordinando la comisión municipal. Es educadora social, como he dicho, y además hemos colaborado mucho en proyectos conjuntos. Ha estado muchos años, trabaja en Coslada, pero también ha trabajado en San Fernando muchos años, en centros de socioeducativos. Ha vivido la transformación que estos centros han experimentado a lo largo de las décadas. Según se transformaba la sociedad y según transformaba los perfiles de las personas con las que trabajamos, y para mí es un auténtico honor estar con ella hoy en la mesa. Muchas gracias, Ana, me vas a sonrojar. Y desde luego me uno a ella, dar las gracias como han dado las gracias mi alcalde y mi concejal a las personas que habéis venido de la asociación por habernos dado esta oportunidad. Y sobre todo las personas, como ha dicho Marichu, que estáis aquí con nosotros, porque muchos, muchos, muchos de vosotros y vosotras estáis ya trabajando para paliar la soledad, porque estáis participando en los centros, participando de una forma muy activa, porque sois personas comprometidas que estáis colaborando y estáis contribuyendo como voluntarios, trabajando para los demás. Eso es el primer factor de colaboración con la Administración. Muy necesario. Además, yo os conozco a muchos, sé que aquí hay personas
que viven solas y solos, y no pasa nada porque voy a empezar definiendo lo que es soledad. Hay muchas definiciones porque es muy complejo, pero para que reflexionemos un poco, porque no es malo ni negativo el vivir solo, y hay personas que viven acompañadas y se sienten solas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque es un término muy complejo, ¿verdad? Y para paliarlo, bueno, pues estamos combatiéndola con actividades, con nuestro esfuerzo. Voy a hablar un poquito, una parte de ella, la parte de la Administración local, del Ayuntamiento de Parla, qué trabajamos, qué hacemos para trabajar con el envejecimiento, con las personas mayores. Y al estar aquí es como si lo contarais también vosotros, porque es que sois ejemplo de todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Os invito un poco a reflexionar. Soledad, bueno, hay muchas definiciones, yo me voy a quedar un poco con esta porque habla que es una experiencia personal, es algo abstracto, es una experiencia personal, un sentimiento que siente la persona, que es negativo, en la que la persona tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, aunque esté acompañado, aunque viva con otra persona, como he dicho antes, porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que necesita y que desea, y es una condición que no puede controlar, por mucho que le digan. Y cuando se siente esa soledad, se siente con independencia, como digo, de disponer de una compañía que puede ser la que no, que es la que no desea, ¿no? Entonces es un problema multidimensional que tiene muchísimos factores y que todos estos factores se tienen que coordinar para poder combatirla. La Administración, por un lado, apoyo vecinal, asociaciones, entidades, comercios. Yo voy a empezar hablando de la experiencia de Parla. Voy a hablar de servicios sociales, porque su labor es un poco más de atención individual a la persona que tiene necesidades. Y luego voy a hablar de la parte de prevención y de la parte socioeducativa de los centros de mayores. Digo prevención porque hacemos un trabajo de promoción de la autonomía y de prevención de la dependencia y de favorecer la participación social responsable, el tejido de la ciudadanía y el tejido asociativo, ¿vale? Vamos a ver cómo empezamos, porque yo ahora, muy bien, funciona perfectamente. Voy a situar un poquito en cuanto a habitantes en Parla, ¿vale? Población de más de 65 años que hayan nacido a partir del 1956, pues veis que siempre hay más mujeres que hombres. Mujeres es un 55,2%, ¿vale? Varones un 44,8% y suponen en hogares unipersonales 2.445, que para una población de 132.770 personas, pues es un indicador a tener en cuenta, ¿vale? Es una tendencia a tener en cuenta porque siempre hemos dicho que Parla era un municipio preferentemente de personas jóvenes, ¿vale? Pues está subiendo, ¿vale? La tasa de personas que viven solas sobre la población mayor es del 14%, que es un dato a tener en cuenta. Vamos a bajar ahora a la población que atendemos en servicios sociales, ¿vale? A las personas que atendemos en servicios sociales, personas mayores de 65 años, ¿vale? Hasta 64 años, para que veamos la proporción, hasta 64 años supone un 74,4%. Y a partir de 65 años, para que veáis un poco la tasa de envejecimiento, supone el 25,6% del total de personas atendidas en servicios sociales. Hogares unipersonales, a partir de... de personas de 65 años y más, 750. Esto es un buen dato, para en comparación, en proporción a los habitantes que tenemos. Y la tasa de hogares unipersonales, 34,6%. Me centro, no voy a hablar de cada uno de ellos porque estoy convencida que los conocéis y que incluso pues conocéis a alguien que los solicita, los está disfrutando, ¿vale? ¿Qué programas y proyectos están dirigidos a personas mayores? Voy a dar datos del año 2020. Pues tenemos programas de atención social y familiar, ayuda a domicilio, que es un programa muy conocido que yo creo que todos conocemos o lo hemos necesitado o conocemos a alguien que lo necesita, que lo está disfrutando. Teleasistencia domiciliaria, acompañamiento y apoyo en la intervención social, pulseras QR, adaptación de viviendas para personas mayores, talleres informativos durante la pandemia a personas mayores, ayudas económicas y programa de respiro familiar en fin de semana, que esto está ubicado en el centro de día, luego hablaré un poquito de él. Son programas conocidos, seguro que lo conocéis,
Además, para que veáis el resultado que ha tenido en el año 2020. Estoy hablando a nivel municipal, porque luego está el sistema de dependencia, que voy a hablar un poquito de la hora, pero esto es todo a nivel municipal, ¿vale? En el programa de ayuda a domicilio se han atendido 444 domicilios, 519 en teleasistencia domiciliaria. En el servicio de acompañamiento, a 98 personas. Este es un servicio propio de servicios sociales, que es una extensión de todo el seguimiento que hacen los trabajadores sociales y el programa de ayuda a domicilio, a través de otros compañeros, de integradores sociales, que hacen un seguimiento muy exhaustivo de todas las personas que se ha detectado que viven solas o que se encuentran en soledad, ¿vale? Pulseras QR es un dispositivo de detección y de cuando una persona se desorienta. Son para personas que tienen deterioro cognitivo, llevan información sociosanitaria en el dispositivo y cuando pues están en una situación de desorientación y tal, se localiza el familiar. Tenemos 101 personas, ¿no? Domicilios adaptados, que se han hecho adaptaciones de vivienda, 30. Y plazas en respiro familiar, ahora os cuento un poquito mejor en qué consiste ese programa, pues tenemos 15, ¿vale? Decía que os iba a comentar un poquito sobre el sistema de atención a la dependencia, que sabéis que esto depende de la Comunidad de Madrid, cuando se implanta en el 2007, cuando empieza en España, que es una ley estatal. Y entonces desde la unidad, todo esto que os estoy comentando lo gestiona en servicios sociales la unidad de mayores y dependencia, gestiona todo esto y también las tramitaciones a la Comunidad de Madrid del reconocimiento de situación de dependencia. En el año 2020 se hicieron 382, no lo he puesto pero lo tengo aquí, solicitudes, ¿vale? La mayoría para personas mayores. Y en cuanto a las prestaciones del catálogo de dependencia de este sistema, os comento, residencias de personas mayores ya están atendidas 222 personas en el año 2020. En lista de espera, 59. Personas con discapacidad, 34 y 24 en lista de espera. Centros de día, que esto es un dispositivo muy cercano al ciudadano, que ahora hablaremos de él, 83 plazas, 28 en lista de espera. Centros de día para personas con discapacidad, 117, 33 en lista de espera. Ayuda a domicilio, fijaros, 429 y 135 personas en lista de espera, que junto con la teleasistencia, que son 545 personas atendidas y 24 en lista de espera. Además, acordaros que he hablado antes de los municipales, de estos servicios municipales, y esto es por Comunidad de Madrid. Esto es lo que quiere decir lo que se hablaba antes, ¿no? La conclusión que sacamos es que estamos utilizando todos los esfuerzos en mantener a la persona en su entorno comunitario, en su domicilio, y evitar, en la medida de lo posible, la institucionalización. ¿Se me oye bien? ¿Sí, no? Luego está la prestación para ayuda familiar, ¿vale? Para la estabilidad familiar, que también está en el catálogo de dependencia, 668, como veis, y la prestación vinculada al servicio, el cheque servicio, que habéis oído hablar de él seguramente, 228 personas atendidas y 20 en lista de espera, lo que hace un total de 2.326 personas y 347 en lista de espera. Digo que esto hay que sumarlo a lo anterior, el número de personas atendidas tanto por el sistema de dependencia como a nivel municipal, ¿vale? Esto, en cuanto a servicios sociales, son datos para que saquéis vuestras propias conclusiones y es, lo que hacemos con la responsabilidad pública en este tema, ¿no? Esto en cuanto a asistencia. En cuanto a la parte que decía antes de prevención y promoción, trabajo comunitario con la comunidad, tengo que hablar de los centros de personas mayores, que en Parla hay dos, todos los conocéis, Dulce Chacón, José Luis San Pedro. Son equipamientos de proximidad de carácter abierto y ofrecen una atención directa para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y la autonomía social, además de prevenir el deterioro. Por eso hablo siempre de promoción de la autonomía y previenen el deterioro. A partir de la orden de 18 de junio ya se reanudó la actividad de los centros de mayores, que había estado suspendida desde marzo del 2020. Es más, el centro de día, que es una atención especializada, se reanudó la actividad mucho antes, pero es que los centros de personas mayores estuvieron mucho más tiempo cerrados, con lo que esto ha conllevado en cuanto a soledad, aislamiento,
y demás, ¿no? Entonces, de hecho, yo siempre digo que hemos notado más el deterioro socioafectivo y en general, tanto físico como psíquico, en este perfil de personas a partir de 60 años que no tenían ninguna situación de dependencia, hemos notado más ese deterioro que en las personas que venían al centro de día que tienen una situación de dependencia, porque ellos han estado menos tiempo sin utilizar los servicios y muchísimo más estimulados, han estado viniendo al centro con muchísimas medidas, pero se ha apreciado mucho más. Tenemos tres programas: el programa de envejecimiento activo y promoción de la autonomía personal, que es el que se desarrolla en los centros de mayores; el servicio de atención diurna, que os hablaba de él, que es el centro de, está en el centro de día José Luis San Pedro; y el programa de apoyo y respiro familiar, que también está en el centro José Luis San Pedro. Garantizamos con esto la gestión de los servicios públicos y trabajamos la prevención y la prevención. El programa de envejecimiento activo, que se da en los dos centros, sus objetivos es desarrollar actividades socioeducativas con personas mayores a partir de 60 años y empadronadas en Parla, promocionar la autonomía personal y social, capacitar para que vivan su envejecimiento de una forma saludable y eficaz, fomentar, por supuesto, la colaboración interinstitucional, porque si no, no podríamos, y tenemos muchísimas colaboraciones con entidades tanto fuera del municipio como dentro del municipio, y facilitar que las personas mayores estén vinculadas con su entorno y contribuyan, que era lo que hablaba antes, y mucho ejemplo de ello sois las personas que estáis aquí, muchas de las personas que estáis aquí, que, bueno, pues estáis vinculados, contribuís con los centros y con el resto de la comunidad, ejerciendo vuestra participación ciudadana. Las actividades, no las voy a decir todas porque no me quiero enrollar, pero abarcamos muchas áreas: área de salud y bienestar, área de creatividad, plástica y arte, área formativa cultural, organizamos festivales, el Día del Mayor, Día del Libro, aniversarios, y la colaboración, como decía antes, estamos colaborando con la Escuela de Adultos, estamos colaborando con el Servicio de Deportes, con la Escuela de Idiomas, para poder todos trabajar en lo mismo, ¿vale? Las personas que han participado con actividades, fijaros, en el 20, en el curso 2021, el curso pasado, a pesar de la pandemia, con todo el trabajo telemático que pudimos organizar, 1.789 personas, que no es poco. Y ahora, con la reanudación de la actividad, tenemos a 2.252. Sabemos que hay muchas más, porque nosotros hemos, con nuestra base de datos, sabemos que otros años han colaborado con nosotros cercana a 3.000 personas, y en ello estamos. Es uno de nuestros retos, intentar llegar a más personas. Voy a hablar del servicio de atención diurna, que era el segundo programa que tenemos en marcha. Hemos atendido a 41 personas en el año 2020. Tenemos un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para articular esta prestación. Es un servicio, además, externalizado con una empresa con un contrato de gestión. Ofrecemos atención especializada a personas que tienen limitada su autonomía y necesitan apoyo más específico en todas las áreas de la vida diaria, ¿vale? Para retrasar, lo que decía antes, el ingreso en otras instituciones. Diferentes servicios: transporte, manutención, terapia ocupacional, no cuento más porque yo creo que nos conocéis, más en Parla hay más centros además del nuestro de este tipo. Y el programa de apoyo respiro familiar, pues es ni más ni menos, con las instalaciones que tenemos del centro de día en fin de semana, perdón. No pasa nada, voy a intentar hacerlo. Es que ya a estas horas de la tarde, pero bueno. Entonces, con las instalaciones que tenemos libres los fines de semana, las instalaciones del centro de día, pues desde Servicios Sociales lo que se nos propuso es poner en marcha respiro familiar para personas que están en la lista de espera del centro de día. Es una manera de optimizar los recursos y también de ofrecer una adaptación a lo que luego será el centro de día cuando estas personas ingresen. Es un recurso transitorio, pero bueno, tiene 15 plazas, lo hemos reanudado en julio y bueno, pues tenemos 11, en el año 2020 11 personas hemos atendido. Retos. Los retos, pues seguir desarrollando estrategias para afrontar la soledad no deseada, no solamente en el ámbito institucional, sino, como decíamos antes, en el ámbito vecinal y en el ámbito de la ciudadanía, empresas y demás,
Formación digital, porque durante la pandemia nos hemos dado cuenta que hay una brecha digital muy importante y vamos a seguir formando en ello, no porque ahora, aunque se haya reanudado la actividad presencial, pero sabemos que la vida se está digitalizando a pasos agigantados y la gente necesita aprender pues para ir al banco, gestionarse las citas sanitarias, y vemos que ahí pues podemos todavía hacer un poco más. Y bueno, pues seguir trabajando con la participación generativa, que bueno, hablamos de envejecimiento activo, pero en realidad hay que avanzar más y hablar de envejecimiento generativo, que es aquel que produce una contribución de las propias personas mayores a la sociedad, pues porque sus capacidades siguen estando muy activas y además eso pues les produce una sensación de bienestar, de satisfacción, que también es una prevención de la soledad, ¿no? Continuar con la cultura de la colaboración interinstitucional, que es clave, y el trabajo en red para poder continuar con esta labor. Y bueno, hemos hecho un esfuerzo y vamos a seguir en él, intentar, como en pandemia trabajamos con toda la gente que se apuntó a actividades y no había listas de espera, pues ahora nos hemos marcado el reto que con la actividad presencial tampoco haya listas de espera, y lo estamos consiguiendo en las actividades, en todas las actividades. Y este proyecto que voy a comentar, que antes comentó también Máximo, el proyecto de Ciudades Amigables, es una labor muy global, muy integrada. Es un proyecto que promovió en el año 2010 la Organización Mundial de la Salud, y es la adhesión a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores en España, porque es una red mundial, pero en España el interlocutor es el Inserso. Y de lo que se trata, se han definido 8 áreas de trabajo y de investigación. Ahí lo tenemos: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto, exclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios sociales y salud. Son 8 ámbitos que se están investigando en cada ciudad que quiera adherirse a la red, y con la población, con profesionales y con todos los actores implicados en la gestión de esa ciudad, se investiga para saber realmente si el entorno físico, si la ciudad, los recursos, tienen en cuenta la visión del envejecimiento, tienen en cuenta las personas mayores. Nosotros estamos en ello, estamos en una fase muy inicial. Desde la Concejalía de Mayores vamos a hacer este estudio y vamos a solicitar la adhesión a la red. No solamente se trata de la investigación, luego hay que hacer un plan de acción y hay que establecer un compromiso firme y claro para convertir el entorno en una ciudad más amigable. Me voy a callar. Muchísimas gracias por haberme atendido. Espero que no haya sido un tostón. Y le voy a pasar la palabra. Muchas gracias, Ana, por tu capacidad de síntesis y de didáctica al exponer. Perdóname por el chimbolo este. Nos has hecho una exposición muy global y muy completa de toda la acción que el Ayuntamiento de Parla lleva poniendo en marcha décadas y en la actualidad, y esos retos nos dan una visión de que coincidimos en objetivos, claro. y de verdad que te lo agradecemos mucho. Vamos a dar la palabra a Fernando Villoria. Fernando ha viajado esta mañana desde su tierra, desde Santander. Él es de Santander y nació en 1952. Una de las ideas que tenemos es no decir la edad, sino decir el año de nacimiento, que realmente ya nos sitúa dónde hemos nacido y cuál es el año de nacimiento. Él es médico, es un médico jubilado, estudió medicina en Barcelona, se especializó en anatomía patológica, fijaros, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid se especializó, hizo después un máster en dirección de hospitales en la Universidad de Cantabria y acabó siendo el responsable de calidad asistencial del Servicio Cántabro de Salud. Ahí es nada. Ahora se ha jubilado y bueno, pues sigue siendo una persona inquieta, muy comprometida, y actualmente colabora con la Asociación contra la Soledad No Deseada y se está haciendo cargo de organizar la delegación de la asociación allí en esta comunidad autónoma.
Así que nada, le damos la bienvenida. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, Fernando, y cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en Parla. Muchas gracias, alcalde, concejala, Antonio, todas las personas que han hecho estas acciones que ha comentado Ana. Yo creo que está bien claro que todas ellas pueden estar colgadas en el combate contra la soledad no deseada. Muchas veces lo que me he encontrado cuando he hablado con personas es que estamos haciendo cosas que no las percibimos como orientadas, hasta que nos damos cuenta de que sí, que realmente es así. Todo esto lo que has comentado tienen un efecto o directo o indirecto en combatir la soledad no deseada. Por lo tanto, felicidades, porque realmente es un ejemplo y es un honor estar aquí hablando de esto que conocéis y que estáis llevando a cabo. Bien, el título que me habían presentado es un poco abstracto, ¿no? Pero bueno, tiene que ver qué pasa con la sanidad, la salud, cuando estás solo, para decirlo de una manera muy concreta. Cuando estamos solos, ¿qué nos va a pasar? Eso es el objetivo de esta conferencia, que es una conferencia que pretendo que sea un intercambio de criterio, porque esto no es una cosa de expertos, son vivencias que trasladamos. Uno tiene que leer, aportar bibliografía, etcétera, pero cuando comente cosas aquí veréis cómo os sentís reflejados, si no es vosotras mismas, alguien en vuestra familia, un amigo, va a ser algo común, no va a ser ninguna cosa rara, ni tiene que ver con elementos muy abstractos. Voy a intentar ser muy concreto y a veces muy concreto y puede ser dar un calambre emocional, ¿de acuerdo? Es lo que pretendo, por otra parte, Bien, ese será el guión que tenemos, el guión de todos los elementos que vamos a quedará la conferencia aquí, por lo tanto podéis seguir el desarrollo. Bueno, ya os he explicado lo que es la soledad no deseada, es insatisfacción, la no deseada insatisfacción, pero impuesta, Esto es lo importante, es impuesta, porque la elegida, todo el mundo estamos encantados de leer un libro y estoy solo con el autor del libro, es un diálogo con el autor, pero yo estoy solo encantado, disfruto de la soledad. La no deseada es impuesta y estoy en estos matices que habéis comentado y que algunos de vosotros habréis percibido. Clases de soledad, hay muchas, como hemos dicho, y hay la deseada que hemos dicho y la no deseada que es impuesta. Quisiera hacer este matiz, por eso lo he resaltado, impuesta y puede ser emocional, social, bueno, tenéis bibliografía de todo, pero sobre todo que penséis que es impuesta, cuando alguien siente que no lo ha elegido. También hay personas, instituciones que dicen la soledad no elegida, es una manera de, nosotros hemos elegido no deseada, bueno, viene a decir lo mismo. ¿Cuál es el mapa? En el mapa en el que se inserta la soledad no deseada, mire, es lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo tiene ahí bien claro, Uno de los mayores riesgos de deterioro, porque estar en soledad no deseada te puede llevar a un bucle negativo con muchísimas implicaciones de todo tipo. Deterioro mental, esa sensación de vacío, de que no vales para nada. Al final hay personas que en estas circunstancias abandonan la medicación, se sienten que no vale para nada, ¿para qué voy a estar aquí? ¿Y qué pasa con esto? Que no lo contamos, podemos contar a alguien que me duele la espalda o que tengo cualquier problema, pero la soledad no deseada no la cuento porque me parece humillante, te voy a decir, mira, estoy solo, no me encuentro nada, no lo contamos, por tanto se oculta, pero no es que no exista, por eso luego veremos que los datos son insuficientes. ¿Y qué dice la Unión Europea? Pues ahí podéis estar a vuestra disposición el libro verde sobre el envejecimiento y ahí lo cita, ¿no? Y quiero resaltar algo que se ha dicho aquí, afecta a todos los grupos de edad. Incluso veréis que en la encuesta del Instituto Sociológico con la pandemia, dice que entre los 18 y los 30 años, el 24% declaró en esa encuesta que se sentían solos, 24, de 18 a 30, el 24%. Por encima de 65 años, el 14%. Eso es lo que declararon en una encuesta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la prevalencia puede ser mayor en mayores, tenemos esa distorsión de que es en mayores y luego no. Lo que pasa es que como no se cuenta, no lo podemos, está opaco, no lo contamos, ¿de acuerdo?
Esto es lo que dice la Unión Europea. Y en España, ¿qué dice el Gobierno de España? También está involucrado en este tema. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha elaborado un borrador de la Estrategia Nacional. Está en marcha, está a punto de salir. El borrador ya se ha remitido a los órganos al Consejo Estatal de Personas Mayores y también a las comunidades autónomas para discutirlo. O sea que esto es algo que está en todos los lados. Mirad, ayuntamientos, comunidades autónomas, Castilla y León ha posicionado 100 millones de euros hace 2 meses. Es una barbaridad, es una cantidad muy importante. Ya no hablamos en abstracto, sino Castilla y León pone 100 millones. Castilla-La Mancha también lo ha iniciado. País Vasco, no digamos. Asturias, el proyecto Senda lo está adaptando para detectar a aquellas personas solas que son vulnerables a la soledad no deseada. Madrid, Andalucía, bueno, todos, cada vez más. Es emergente y cada vez aparecerá más y cada vez mejor, cada vez seremos más conscientes de este problema y de esta necesidad. Por lo tanto, la soledad no deseada es un problema global y todo el mundo lo percibe como tal, que es importante. No solamente que exista, sino que se perciba. Incidencia y prevalencia. No tenemos datos directos por esto que he dicho. Y por eso se necesita un observatorio, como ha dicho nuestro presidente anteriormente. Y tienen que ser las instituciones las que hagan un observatorio, porque un observatorio te obliga a después hacer cosas. Por lo tanto, el observatorio tiene que ser nacional y, de hecho, existen ejemplos en otros países donde también este fenómeno también están siendo atacados, están siendo enfrentados. Tenemos datos indirectos, como veis. ¿Qué pasa? Que las personas que viven solas, a pesar de que quieran vivir solas, en un momento dado pueden ser grupos de riesgo. Eso es Asturias, con el programa Senda, que está modificando, está identificando a estas personas solas solamente para saber si necesitan algo o qué riesgo tienen, ¿no? Y pues muchas veces se están encontrando que en una vivienda viven dos personas, pero cuando en el padrón empiezan a mirar, dicen, resulta, una persona tiene 75 años y la otra 30, pues puede que no estén dos personas en ese domicilio, sino que haya una, porque la otra persona es el nieto o lo que sea, bueno, un familiar, pero que, bueno, quiero decir que veas dos no quiere decir que no tenga riesgo también. Bueno, en Cantabria el 28% de los hogares son unipersonales, según el Instituto de Estadística. 28, ¿eh? A mí me han dicho que en Parla es 13, 14, Antonio. Vale, quiero decir que hay diferencias entre comunidades autónomas. Probablemente, ya lo sabemos, Castilla y León también, está en Galicia, etcétera. ¿Bien? Dos elementos que coexisten. Bueno, se solapan un poco, pero coexisten, pero tienes que tenerlos en cuenta, que es la dependencia. Entonces, lo hemos citado ahora. Dependencia es un elemento tractor para hacer acciones como las que estáis haciendo en Parla. Entonces, la definición, necesito una ayuda. Si no soy autónomo, si no soy independiente, necesito una ayuda, por lo tengo una dependencia. Y luego, los grados. Grado 1, grado 2, grado, hay 3 oficialmente, pero lo podemos clasificar, ¿no? O sea que la dependencia es esto. Y además han encontrado que se agrava por determinados factores como la bibliografía nos enseña, ¿no? Integración social, que no tengas relaciones solidarias. Además, tu dependencia, encima, si tienes escasez de recursos económicos, pues todo se agrava, ¿vale? No solamente es que tengas, que te falte algo de movilidad, sino que además tu entorno social, por lo tanto, puede verse afectado. Y esta traducción, no hay otra palabra, traducción del inglés, ¿y por qué? Porque fue Robert Butler el que lo describió en los años 60. Entonces, bueno, el que describe algo le pone un nombre. Dice, entonces le puso este nombre y nosotros lo hemos tenido que traducir de la mejor manera posible. ¿Pero qué significa? Significa algo que es común, es bastante común, pero también no, la gente no lo va contando por ahí. Es bastante común, hombre, no es mayoritario afortunadamente, pero hay que combatirlo porque está ahí latente y no se expresa, ¿no? Es la percepción negativa que se tiene ante una persona que parece mayor. Y parece quiere decir que a los ojos del que ve, o sea, es el observador. Por lo tanto, esto tenemos que combatirlo porque es muy, muy letal. Letal de todos los puntos de vista. Porque además es muchas veces invisible, no se deja visibilizar, ¿no? La edad también está regulado, la Unión Europea es muy sensible a la discriminación
por todos esos aspectos que ya lo sabemos, pero además la edad. Ha incluido también la edad como una discriminación. Bien, soledad y salud. Este es el título de la conferencia. Voy a concretarla. Si estoy solo, ¿qué me pasa si tengo que ingresar en un hospital? Si estoy sola, ¿qué voy a necesitar para cuando vuelvo a casa en la convalecencia? Porque a veces ingresas a un hospital, estás un tiempo y luego tienes una convalecencia. Si estuvieras trabajando, es lo que se llama el periodo de incapacidad transitoria, ¿no? Estás trabajando, te operan de lo que sea, una intervención, durante un tiempo estás ingresado al hospital y luego la convalecencia y el alta, la inspección médica o tu médico de cabecera te da el alta, pasa un tiempo. Durante ese tiempo no eres autónomo. Durante ese tiempo tienes una dependencia transitoria. Necesitas que alguien te ayude, lo que hemos dicho antes, ¿qué es dependencia? Te ayuda alguien. Por lo tanto, ¿pero es permanente? No. Si fuera permanente, te irías al marco de la dependencia. No, estás ante un problema de salud que es transitorio, afortunadamente, la mayor parte. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, necesitas ayuda de alguien. Luego veremos algún ejemplo. Por lo tanto, esta pregunta es clave. ¿Qué me pasa si vivo solo, vivo sola y tengo que ir a un hospital para una intervención o me pongo enfermo? No ingreso, pero me pongo enfermo y no puedo hacer la compra, no puedo lavar, no me puedo duchar, no puedo ir al baño, necesito que alguien me ayude. A eso me refiero, esa circunstancia. No tengo un criterio absoluto sobre esto y, por lo tanto, lo expreso bien claro. Necesito que también seáis conscientes de esto, que de alguna manera aquí pongamos un germen de que esto existe y ver cómo lo podemos solucionar, cómo se puede solucionar. Es decir, que veamos la evidencia de que este problema no, y que nos afecta, ¿no? Bien, aquí tenemos dos mundos que son, coexisten y que están cada uno en su mundo. Voy a ver las diferencias que hay entre uno y otro, la sanidad y la dependencia, ¿eh? Tenemos en azul dos leyes muy importantes sobre la sanidad. La Ley General de Sanidad del 86 y una más específica que la desarrolla, necesitaba una actualización, que es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Y luego tenemos la Ley de Dependencia, llamada así en breve, tiene todo ese nombre, promoción, autonomía personal, atención, pero la dependencia, nos entendemos bien. Observar las fechas. La de 2003 es anterior a la de la dependencia, ¿eh? Es anterior, 3 años. ¿Y qué dicen aquí? Dice que el sistema sanitario, digo yo, y el sistema de atención a la dependencia no son vasos comunicantes. Deberían serlo, pero no lo son. Son mundos independientes, ¿eh? Por eso he puesto estos dos círculos, son independientes. Entonces, no son vasos comunicantes, pero pensamos que deberían serlo, porque la dependencia transitoria, al final hablamos de lo mismo, ¿eh? Entonces, en el caso de la ley de cohesión y calidad de 2003, hay una referencia en la exposición de motivos que podéis ver aquí. La exposición de motivos habla de atención sociosanitaria y la define. Dice atención sociosanitaria, es la de sanidad, no es la de dependencia, es la de sanidad. Y dice que para la atención sanitaria, la convalecencia, la palabra mágica que hemos dicho, la convalecencia, cuidados de larga duración y déficit funcional recuperable, no permanente, recuperable, es un elemento esencial. Y dice que es la comunidad autónoma la que tiene que regular dónde se hace la atención, ¿eh? Bien, cuando vamos al articulado encontramos que lo define, lo incluye, la atención sociosanitaria, en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. ¿Catálogo de prestaciones qué es? La atención de urgencias, la atención especializada, la atención primaria, la ortoprotésica y esta. Y esta también. Y la veis en el artículo 14. Llama la atención, el artículo 14 dice que en el ámbito sanitario, la atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que la comunidad autónoma determine, y son los tres que hemos hablado: larga duración, convalecencia y funcionalidad recuperable. En cambio, para que veáis el otro ejemplo de la moneda, en la ley de dependencia la palabra coordinación sociosanitaria aparece una sola vez para decir que se tiene que coordinar.
Y la palabra sanidad aparece una sola vez para hablar que el Ministerio de Sanidad es el responsable de la política de dependencia como servicios sociales, ¿no? En conclusión, la ley de dependencia no prevé resolver estos problemas, los problemas de las necesidades sanitarias. Quería dejar esto claro, dos mundos, ¿de acuerdo? Que deberían comunicarse, sí. Bien, entonces vamos a centrarnos ahora en los problemas que plantea, eso que vemos con la pregunta de antes, ¿no? Dice, estoy solo, ¿qué me pasa en sanidad? Bien, en primer lugar, la crueldad. Le he querido poner esta palabra, ¿no?, para resaltar, para que nos dé un calambre, ¿no?, que es cruel que te pase, que estés ante una enfermedad, ¿no?, la soledad. Porque tú estás ingresado en un hospital y no te puedes ir porque no tienes a nadie que te atienda y estás ocupando una cama en un hospital de agudos de alto coste y tú te das cuenta de eso y no puedes hacer nada porque no puedes ir porque estás solo, nadie te puede atender. Y si tuvieras familia, ¿vale?, te podrían atender. Estás en desventaja estando solo, luego lo veremos. Y si tuvieras familia, resulta que la mujer es la que asume la carga, como digo ahí una vez más. Culturalmente es así, son estadísticas. Hablando de desventajas, en una publicación médica, Revista Clínica Española, analizan las personas que ante una alta hospitalaria no se pueden ir, por lo que le llamamos, en el ámbito sanitario, se llama, tiene un problema social. Normalmente se envía una nota a dirección diciendo, este paciente no puede darse de alta por un problema social. Así es lo que se dice en el argot. Entonces, esta revista lo que viene es analizar este problema, porque esto supone que tienes el hospital de agudos para hacer intervenciones y todo, tienes bloqueada una cama, como mínimo. No sé. Y lo que dice también es que esto no ha sido evaluado hasta la fecha. No ha sido evaluado de una manera científica. Ver cuántas personas le sucede y cuál es el impacto económico. Otro ejemplo. En la jornada de la Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid del 2007 hubo unas jornadas en el Escorial. También se trató este tema. Y entonces ya ellos detectan de nuevo el problema, lo identifican de nuevo. Hay unanimidad. La mayoría de los pacientes que rechaza la alta hospitalaria vive sola y tiene problemas de dependencia. Vivir solo te da una desventaja. ¿Y qué pasa cuando te dan el alta? Dice Agustina Herbás, de jefa de la Unidad de Trabajo Social del Hospital Virgen del Rocío. Dice, ¿qué pasa cuando te dan el alta y no tienes quien te cuide? Pues lo dice ella, que vive este problema en su hospital, como en tantos otros hospitales. No sé si hubiera. En Parla también tenés este problema, seguro, en Leganés, en Parla, en todos los hospitales sucede. Porque decía ella, lo que hablábamos antes de la dependencia, dice Agustina Herbás, dice, la ley de dependencia lleva un protocolo que está muy bien, pero que para estas situaciones de emergencia sobrevenidas no sirve. Y nos las vemos y nos las deseamos. Cierto, así es. En todos los hospitales pasa eso. Porque la gente que está en el hospital percibe que esto no es un problema. Es difícil de resolver, pero no es un problema de que alguien esté abusando de nada. Bueno, algunas soluciones desde la sanidad. Hemos visto que es un problema que lo tiene que resolver sanidad. Algunas soluciones. Por ejemplo, en Cantabria. En Cantabria tenemos un concierto del Servicio de Cantabria de Salud, un contrato con un hospital. En este caso es un hospital que tiene muy, muy buena fama en Santander. Está este hospital ubicado, que es el de Santa Clotilde, los hermanos de San Juan de Dios. Este es un hospital de baja complejidad. ¿Qué quiere decir? Que no es un hospital de agudos en el que hagas trasplantes, sino que es de baja complejidad, por lo tanto el coste de la cama es menor. ¿Y qué sucede? Que es donde el paciente puede estar hasta que se recupera funcionalmente para poder irse a su casa. Y si no, para hacer una transición, y esto lo adelanto, hacer una transición a dependencia, si sus lesiones son permanentes. Y entonces inicias un trámite de dependencia, pero claro, históricamente dependencia no te podían hacer una evaluación hasta que pasen unos meses desde tu alta para que las secuelas estén estabilizadas, porque ante una recuperación transitoria hemos quedado, eso no entra. Bien, decir ahí que he resaltado que el servicio es insuficiente porque realmente hay más demanda de la que podemos atender.
Pero bueno, es un gran hospital y funciona muy bien y las personas están muy satisfechas y nosotros como organización, pues también, de que exista este recurso. ¿Qué hace el Reino Unido? Esto me lo ha contado una persona que trabajó en esta unidad, de una unidad de ictus en el Reino Unido, en Londres, en el área de Londres, no sé. Y entonces, en esta unidad de ictus, cuando sabes que el ictus, ahora con el código ictus se resuelven muchos de ellos, pero si no, quedan con secuelas permanentes. Ya veis, lo conocéis, ¿no? Por lo tanto, en una unidad de ictus, al principio, ¿qué hacen? Hacen que la enfermería, los médicos y las trabajadoras sociales se reúnen y dicen, oye, ¿este paciente qué va a necesitar? Y hace algo que habéis comentado aquí. Pues hace una visita a su casa, a ver si hay que quitar las escaleras en los países nórdicos, son así, ¿eh? Entonces, bueno, pues no podrá subir o se podrá subir, hay que quitar este escalón, la barrera, no sé, o no puede estar. Bueno, pero ese análisis lo hacen los servicios sociales comunitarios, los comunitarios, los vuestros. Entonces, determinarán qué adaptaciones pueden ser necesarias para que el paciente, lo que habéis comentado antes, pueda ir a su domicilio, que es donde el 90% de la gente queremos estar hasta el último momento, a la residencia lo último. ¿Qué pasa en el Hospital Guadarrama que tenéis aquí? Bueno, pues a través de la unidad de trabajo social se analiza lo mismo desde el primer día. Desde el primer día, ver qué pasa con estos pacientes. La enfermería es la que detecta, en primer lugar, estos casos. Ingresa un paciente y ya, solos. Quería decir otra cosa, se me ha olvidado resaltar una cosa, en Reino Unido. En el Reino Unido, los servicios de admisión que reciben al paciente le hacen la pregunta, ¿está usted solo? Y le ponen una casilla. Es decir, importa que sepan que estamos solos desde el principio para instrumentalizar los recursos. Aquí nos da un poco de corte, ¿no? Pero la enfermería en planta te detecta inmediatamente. Pero bueno, estaría bien que se aflorara, es decir, pues bueno, estoy solo, si es que estar solo no es ningún problema, yo quiero estar solo y quiero además que me puedan atender con mi independencia, vivo solo. Cuando vas al norte, viajáis, veis que hay muchas personas que viven solas y están encantados. Y los servicios públicos las atienden en su soledad y respetan su soledad, claro que sí. Bien, eso quería decir que a la entrada en admisión, ¿familia a quien avisar? No está. Continuamos. Aquí en este caso, en el Hospital de Guadarrama, esta unidad de trabajo social hace este análisis desde el principio. Y hay un término que me quiero resaltar que es el de prescripción social. Es lo que estáis haciendo, de las unidades de trabajo social. En el Reino Unido, me gustó la palabra y la traigo traducida, prescripción social. Hay prescripción médica, prescripción de enfermería y prescripción social. Las tres tienen que convivir para analizar las necesidades de un paciente. Diagnóstico y tratamiento del médico, cuidados de enfermería y las necesidades sociales que tienes para desarrollar las actividades de la vida diaria para poder vivir independientemente. Independientemente. Los tres tienen que convivir. Trabajo social, la prescripción social. Estáis haciendo los informes sociales que se hacen. Bueno, le llaman, me parece que darle... Igual que hay la prescripción de enfermería, oye, ¿qué necesidad de cuidados tienes? Prescripción médica, ampicilina, lo que sea, está tratamiento de rehabilitación, bueno, pues la prescripción social, darle valor también a la propia profesión, ¿vale? Por eso lo he tenido aquí muy resaltado en este sentido. Por lo tanto, la unidad de trabajo social, que pone esta diapositiva, debe actuar desde el principio para valorar la dependencia. La dependencia funcional, la de ahora y la esperada al alta, porque eso lo sabe el médico y la enfermera. Oye, la evolución de este paciente se va a ir de alta y va a tener autonomía en la estadística, en 15 días, lo que sea, ¿no? Una intervención de cadera convencional que no se infecte, que no haya problemas. Unos días en el hospital ingresada y luego tendrás que estar 15 días, 20 días, un mes, dependiendo, si no te infectas, ¿no? Hasta que recuperas y puedes andar por la calle. ¿Cuántos ves con...? Pero en ese periodo, necesita unos cuidados de enfermería, pero también unos cuidados, llamémosle sociales si queréis, atención primaria, centros sociales, no sé, atención domiciliaria, en tu casa es donde tienes que estar. Bien, los tres conviven. Bien, soledad y salud. En algunos centros, esto es una novedad, en algunos centros hospitalarios, de la misma manera que os he descrito que en Cantabria hay este hospital, que está alejado físicamente, en otros hospitales se están desarrollando ya unidades de baja complejidad, son menos costos, es decir, la ratio de enfermería por paciente en una unidad de intensivos es 2 a 1,
una enfermera por cada dos médicos, por cada dos pacientes. Pues en una unidad de un centro hospitalario, de este que hemos hablado, el ratio es mucho menor, es menos costoso, lógicamente, porque las necesidades del paciente no son las mismas. La máxima complejidad está en una de intensivos, pero ahí, bueno, por eso tienen más coste de personal. Pero aquí, en este caso, en estos centros están desarrollando esto para, además, que ser como un tentáculo que te lleva a tu casa, como la hospitalización domiciliaria, te lleva a tu casa y te permite, oye, pues ya te puedes ir a casa, ya te ayudamos. Pero si estás solo, no vale. Estar solo te excluye de este proyecto, de nuevo. Una desventaja. Por lo tanto, las personas que viven solas no se podrían acoger a este proyecto. Bien, desde la familia, y ya con esto acabo, ¿qué pasa si tienes familia? Porque la mayor parte de las personas sucede lo que estoy comentando, la tasa, la incidencia de este problema existe, es muy grave, tenemos que combatirlo, pero normalmente, bueno, pues pasa esto, ¿no? Que te atienden en tu casa. Y entonces, cuando la carga del cuidado recae en la familia, nos encontramos con que esto es un dato estadístico, que las mujeres, y en especial las hijas cuidadoras, pueden encontrarse en una situación de especial riesgo, dado que culturalmente nuestra sociedad han sido dirigidas a asumir esta responsabilidad. Y esto no es igualdad. Por tanto, se van a ver afectadas en mayor medida, y por lo tanto esto también tenemos que evitarlo. Y por último, relacionado con esto, hay una descripción que hizo esta señora, Levin, en el año 99, que tuvo que cuidar a su marido por un accidente de tráfico durante mucho tiempo. Y ella notó que no tenía ayuda ni de la sanidad ni de los servicios sociales en su caso. Y dejó escrito la última frase, que es realmente tremendo, ¿no? Dice: dejé de ser mujer y me convertí en una cuidadora. Esto lo tenemos que evitar. Todo el problema, lo he intentado explicar, y al final también acabamos con situaciones que hay que evitar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que has expuesto un tema desde tu experiencia personal como médico, desde la sanidad, que, bueno, pues los ayuntamientos estamos en la otra parte, ¿no?, en lo social, y has puesto sobre la mesa, la verdad es que, mensajes muy interesantes, ¿no? Esta definición de la prescripción social, la médica, la enfermería, la feminización de los cuidados, ese interrogante, ¿no?, que bueno, parece que hasta que no te encuentras en la situación no eres consciente de cómo vas a tener que afrontar, y no te has ocupado, nos preocupamos pero no nos ocupamos de poner medidas. Y yo creo que estos retos, ¿no?, de este cumplimiento de las leyes, ¿no?, las leyes de sanidad y las leyes sociales, y cómo realmente estamos gestionando este proceso, ¿no?, de lo que es la salud a lo largo de la vida, que nos puede sobrevenir cualquier situación de dependencia transitoria, pues yo creo que abre muchos interrogantes, y que entre los que estamos aquí y las que estamos aquí tenemos la oportunidad de conversar ahora durante unos minutos y hacer aportaciones o comentarios que os hayan podido llamar la atención. A mí, bueno, mientras se calentáis un poco el pensamiento para poder hacer alguna pregunta, yo no sé si nos podías comentar alguna experiencia o algún caso, si como profesional de la sanidad has podido conocer alguna experiencia de trabajo en ese proceso, ¿no?, sociosanitario, ¿no? ¿De qué manera os habéis dado el paso adelante el equipo profesional de sanidad? ¿Cómo percibíais vosotros, desde vuestros equipos, la parte social, ¿no?, de atención desde la administración autonómica o la administración local?
Sí. Gracias, Ana. A mí me gustaría que interviniera también alguien. Yo voy a hablar claro. más, pero sí. porque alguien diera su vivencia, ¿no? Porque esto es lo que yo lees, escribes y buscas y tal, pero esto pasa mucho, ¿eh? Pasa bastante, mucho no, bastante. Y un elemento que quisiera decir, y además está aquí la persona que fue ministra de todos los servicios sociales, independiente, quería decir que en mi opinión, que exista una diferenciación, un ministerio o una consejería de servicios sociales y de sanidad, a mí me parece mejor que estén mezclados. Porque si están mezclados, la sanidad se come a los servicios sociales. Se lo come. Porque la sanidad, todo el mundo está a la lista de espera, no sé qué, tiene mayor. Entonces, los políticos que tienen que en un momento dado decir que mejor que esté separado. Porque si está separado, puedes. Y Matilde, tú lo viste, tuviste separada. Crece mejor. Crece mejor. Es más, estando independiente es mejor. Yo diría, ¿eh? Es mejor. Es una visión. Y cuando veo una consejería esté separada, mejor. Si no, acaba comiéndose. Entonces, voy a poner otro ejemplo, no tiene nada que ver, pero para que veáis cuando conviven dos instituciones o dos corrientes muy fuertes. Si la sanidad y la investigación, los fondos que reciben, están juntos, no funciona. Porque el gerente en un momento dado, si se le coge un quirófano, hay que arreglarlo como sea, por lo tanto, tira de recursos de la investigación. Por lo tanto, hay mundos que tienen que estar diferentes. Y si tú tienes un problema, tiras recursos de servicios sociales para sanidad. O dices eso, oye, este paciente que se lo lleven de aquí, que no. Entonces, que esté separado es mejor. La personalidad de los servicios sociales tiene suficiente envergadura para ser independiente, para definir sus estrategias de una manera independiente y focalizando. Y veis que la ley de dependencia, ¿eh? ¿Cuántas veces aparece la palabra sanidad? Una. ¿Cuántas veces aparece el sociosanitario? Una. Que a lo mejor no debería ser así, pero los legisladores lo han hecho. Luego, entonces, bueno, entonces, si te parece, sí. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna tenemos experiencia? Una palabra pedida, que es la de Matilde Fernández. Matilde, cuando quieras. Podría tener mi experiencia de el cáncer y viviendo sola y teniendo un hermano que de pronto dice, lo siento, no te dejo y te vienes a mi casa, ¿no? Para evitar ese... Pero no deseo hablar de eso. Deseo dejar constancia de que Fernando, que ha dicho, Fernando Villoria, que ha dicho, lo planteo también como pregunta, nos está dejando el mensaje, que yo comparto totalmente, de que hay que crear el puente sociosanitario desde dos administraciones o desde una. En el ámbito local es donde se ha aprendido a hacer un trabajo transversal y de pronto se sienta el concejal o concejala de políticas sociales con el de cultura y hacen un proyecto con esa mirada, con el de obras públicas y hacen un proyecto pensando en cómo se mejora un barrio, etcétera, etcétera. Bueno, a otros niveles como el autonómico y el nacional hay que saber hacer ese trabajo. La transversalidad para que no queden vacíos. El doctor Villoria lo que nos ha dejado es algo que pasa todos los días. Es el vacío entre el final de un tratamiento quirúrgico y la autonomía de una persona. Y entonces eso es como un terreno de nadie. Y yo sí creo que solo una época, cuando se redactó el plan gerontológico, en 1990 en nuestro país, como se hizo con el Ministerio de Trabajo para hablar de pensiones, ¿os acordáis? Como se hizo con el Ministerio de Sanidad para las políticas sanitarias, con el inserso para políticas sociales, ahí se apareció el compromiso de varios ministerios estableciendo esos puentes. Y ahora esto se ha paralizado y tenemos que, nuestro presidente decía, queremos, tras la sensibilización, pedir a los poderes públicos, como otros países, que haya un plan estratégico contra la soledad no deseada. Un plan estratégico contra la soledad no deseada, un plan gerontológico con este apartado, lo que conduciría es a volver a sentar en una mesa a diferentes responsables políticos para que no queden vacíos y
de un día a otro la persona esté atendida. Y a mí me parece muy importante lo que el mensaje que ha dejado. Y eso nos lo tenemos que exigir el conjunto de los profesionales de las áreas sociales. Porque en general las trabajadoras y los trabajadores sociales no quieren eso. Porque dicen que los sociosanitarios, pensemos en Ramírez, en directores y gerentes de servicios sociales, suelen decir que si se hace lo sociosanitario, eso acabará siendo una externalización, no sé qué. Es decir, ponen la venda antes de ver la herida. Y yo creo que el conjunto de los profesionales sociales no tenemos que poner orejeras, sino ver cómo somos útiles a los ciudadanos. Esto que está en nuestro discurso, que es lo importante es la persona. Y si lo importante es la persona, el pequeño poder, el pequeño presupuesto, etcétera, etcétera, no es lo importante, hay que ponerse de acuerdo. Y a mí me parece que es un mensaje muy importante de Fernando Villoria. ¿Una persona voluntaria? ¿Nadie le ha pasado esto? ¿Alguien conoce algún caso de alguna persona hospitalizada que haya tenido alguna necesidad para sobrellevar esa convalecencia de la que hablaba Fernando Villoria? ¿Sí? ¿La quieren compartir? ¿O cómo resolvieron la situación? Bueno, ¿quieres, Lázaro? Pues mira, desde este micrófono, por favor. Bueno, yo más que una experiencia personal, sí que he vivido varias de estas, pero quería decir otra cosa. He vivido, por ejemplo, que una persona, en este caso mi esposa, operada de un cáncer, compartía habitación con otra mujer y que el día que dieron de alta, a las 2, la otra mujer no se quería ir del hospital. Porque dice, ¿dónde voy a ir si no tengo a nadie? Prefiero quedarme aquí. Y el hospital le dijo, bueno, pero es que no se puede quedar tantos días. Y estuvimos ayudándola a buscar una residencia privada, etcétera, que tampoco había suficiente, y sobre todo para estas personas. Pero yo, aparte de esta experiencia y alguna más que he visto también parecida, quería decir que hay un concepto muy importante. El cuidado de las personas ha estado relegado tradicionalmente a la familia y sobre todo a las mujeres, a las hijas, como decía, a las esposas. Y entonces yo creo que la sociedad tiene que coger un poco el sentido de que cuando una persona está sola, la comunidad tiene unas obligaciones con ella. Porque esa persona tiene derechos, esa persona es miembro de la comunidad y que entonces entre todos hay que buscar una solución. Eso es lo que tiene que cambiar en un mundo que cada vez hay más personas solas y más personas en soledad no deseada que sufren con esa situación y que viven y que muchas veces mueren solas. Es decir, esto quiere decir que la comunidad tiene que tener los suficientes servicios, los suficientes apoyos para atender estos casos, porque si no, pues esto la mentalidad aún no ha cambiado. Es decir, que bueno, pues esta persona está mal, esta persona está sola, pues que se lo arreglen y decimos tan tranquilos, bueno, pues como no tiene familia, pues ahí están un poco todos los servicios sociales, sanitarios, etcétera. Yo creo que esta reflexión, este chip, hay que cambiarle. Es decir, el cuidado de las personas es un deber de la comunidad, porque esas personas tienen derechos. No me extiendo más, pero creo que esta es una reflexión importante que tenemos que hacer. Y, por tanto, combatir la soledad no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Es un acto también de toda la comunidad, es una responsabilidad de todos, evidentemente de las instituciones, pero también de las empresas, también de los
de las personas individuales, también de los movimientos sociales. Es decir, y esa conciencia cívica que la da la educación, ahí estamos muy, muy en suspenso, muy en barbecho, y esto hay que fomentarlo, ¿eh? Sobre todo a nivel local. Perdón. Hacer una reflexión de sobre cuál es el objetivo también de nuestra presencia aquí como asociación. Es el crear en todos vosotras y vosotros la inquietud de que esto pasa, que os puede pasar. La inquietud de, bueno, y que por lo tanto lo contéis. Difundir que este es un problema que existe. Por timidez, estoy seguro, no habéis contado lo que sabéis, porque también desnudarse, también contando tus aventuras o tus problemas, no es agradable. Pero sé que lo sabéis y que habéis contado. Por lo tanto, esta inquietud que queremos trasladaros, de que este problema existe, contadlo porque tenemos que crear la opinión, crear la necesidad de que hay que arreglarlo. Y muchas gracias, alcalde, por estar aquí todo este rato escuchando esto, porque la misión de los ayuntamientos es la primera línea y los que, porque esta pregunta yo se la pasaría al consejero. Es un debate, dices, señor consejero, si yo vivo solo, encantado, pero si me rompo una pierna mañana, una cadera, ¿me van a atender estando solo y no pasa nada? ¿Qué recursos para la Consejería de Sanidad? Y los alcaldes, que estáis en primera línea, dicen, oye, tengo a 7 personas que estaban viviendo solas, felices, porque viven, pero de repente han entrado en barrena y hay que arreglarlos. Y si no lo arreglas tú, lo arreglo yo, le dirás. Y ya te pasaré la factura, o si no, le diré que te vaya a dar una cartita, te escriba de por qué esto no se la arregla. Porque los alcaldes tenéis esa responsabilidad, levantar la bandera y decir, aquí hay un problema. ¿Eh? O sea, qué inquietud para decir a todos, decir, este problema tenemos que solucionarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo pertenezco a la Federación Madrileña de Municipios, a la Federación Española de Municipios, y en las reuniones que hemos tenido con muchos alcaldes nos hemos sentido muy solos, muy solos. Yo siempre presumo de que este municipio es uno de los más jóvenes de toda la Comunidad de Madrid, incluso de España, pero también presumo de los servicios sociales de ese ayuntamiento y de la Concejalía de Mayores de ese ayuntamiento, que han dado la talla, vamos, hasta límites insospechados. Hasta el punto de que han trabajado día y noche para llegar a todas estas personas. Nosotros, lo he contado antes, pero nosotros teníamos dos obsesiones cuando surgieron estos 3 meses de la pandemia, que os podéis imaginar lo que supuso para la concejalía, especialmente para la Concejalía de Servicios Sociales y para la Concejalía de Mayores y para mí, porque no voy a decirlo, porque es que, oye, uno se llevaba los problemas a casa, ¿eh? Uno sufría mucho por ver la situación y teníamos dos obsesiones. Uno eran nosotros. Para quien no conozca este municipio, es un municipio con unas circunstancias socioeconómicas complejas y difíciles. Y nosotros teníamos dos obsesiones. Una era los niños que solo tenían una comida caliente y era esa que les daban en el comedor de los colegios y que iban a dejar de tenerla cuando estaban confinados en su colegio. Y otro eran, lo que contaba antes, las personas mayores que estaban solas en casa, porque no sabíamos en qué condiciones iban a estar, porque en muchos de esos casos estaban solas, y en muchos de esos casos ni siquiera tenían contacto o ni siquiera tenían una familia a la que pudiera estar pendiente de ellos. Incluso algunas otras personas, yo puedo contar muchas anécdotas que me pasaron, anécdotas que complicadísimas y muy duras que hemos vivido, pero os voy a contar solo una. Y es que un sábado por la noche, lo he contado muchísimas veces, y quien me ha escuchado, mis compañeros me lo habrán escuchado muchísimas veces. Un sábado por la noche, un señor me llamó para decirme que tenía que conseguir la autorización para que le dejasen entrar en la UCI para despedirse de su mujer porque su mujer se moría. Y él tenía que despedirse de su mujer porque llevaba 50 años viviendo con ella.
Eso lo hemos vivido en la Concejalía de Servicios, esto me llegó a mí personalmente, pero estoy seguro que en la Concejalía de Servicios Sociales y en la Concejalía de Mayores esto lo vivieron prácticamente a diario. Así que pues yo tenía que decir estas cosas, yo me siento muy orgulloso de ser el alcalde con una Concejalía de Servicios Sociales y una Concejalía de Mayores. Gracias, Antoni, gracias, Ana, porque creo que han estado más que a la altura, creo que han estado muy por encima de lo que se esperaba de ellos. Así que, pues, muchísimas gracias a todos. No, bueno, yo, gracias, alcalde, en nombre mío y en nombre de Antonio, y no solamente nosotros, es decir, todo el equipo de servicios sociales, es verdad que, bueno, yo recuerdo situaciones en pandemia, trabajamos día y noche para atender todo lo que llegaba. Pusimos también, por la parte que me toca, un programa de comida a domicilio, muy rápidamente, para atender a… Empezamos con personas mayores, pero luego al final terminamos atendiendo a familias, a, bueno, personas también solas y tal. Y todos mis compañeros, yo lo tengo que decir, trabajaron muchísimo. Y en cuanto a la coordinación sociosanitaria, sí que totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Fernando, yo sé que todos hemos vivido este tipo de situaciones. En servicios sociales, pues nos llega, cuando los temas sociales no lo cubre el hospital, nos llega a servicios sociales. Y nos quejamos muchas veces que servicios sociales, pues tiene los medios que tiene. Es verdad que la ayuda a domicilio, y Antonio lo sabe muchísimo mejor que yo, si quiere lo puede contar él, la ayuda a domicilio es un recurso municipal que se pone con cierta carácter de urgencia, pero cubre lo que cubre y no tenemos financiación para más. Y la ayuda a domicilio, ya digo, que no soluciona todo. Hay otras muchísimas cosas que hacer y nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero porque el ámbito sanitario no dispone de la parte social, o en realidad no dispone tampoco ni servicios sociales ni el ámbito sanitario de los recursos que realmente son necesarios. Cubrirlo con el apoyo vecinal, cubrirlo, se ha hecho toda la vida en el ámbito rural y tal. Cubre una parte, pero tiene que haber una corresponsabilidad en la intervención de la Administración y de la ciudadanía. Y un pacto intergeneracional, que de esto se habla mucho, de todas las edades, de todas las generaciones, para contribuir a solucionar un problema, no digo en sustitución de la Administración, sino corresponsabilidad en un problema que, bueno, se va a hacer muchísimo más grande de aquí a unas décadas, y si no antes, y que también les va a pasar a ellos. Es decir, si nos educamos en esta corresponsabilidad, pues podremos resolver para mucho más tiempo lo que podamos hacer entre todos. Antonio también quería hablar. Sí. Muchísimas gracias. Antonio Gallego ha pedido también la palabra. Él es tímido, no le gusta hablar, pero le hemos citado tantas veces. Sí, yo me enrollo mucho, así que prefiero que hablen mis compañeros. Bueno, que agradecer enormemente, siempre satisface el reconocimiento a los compañeros y a las compañeras que trabajan en estos servicios, que siempre son duros. Y yo quería, por no irme por este otro lado, agradecer a la asociación. Lo habéis dicho en las intervenciones, pero hay una parte que me parece fundamental, que es la visibilidad de este fenómeno. Quiero decir, algo que está ahí, que seguramente ha estado durante toda la vida, que lo va a seguir estando, por tanto no es algo que se acaba, va a continuar durante toda nuestra vida, la vida de las personas. Y has puesto sobre la mesa algo que yo creo que es importante, es decir, cuando hablamos de coordinación sociosanitaria o del tipo que sea, vivimos en una sociedad tremendamente individualista. Es lo que estamos observando continuamente, una sociedad continuamente fragmentada. Por eso cada uno tiene su espacio, quiere su espacio y lo defiende a muerte. A lo largo de los años, yo llevo muchos años en este tema de lo social, creo que estamos aún más fragmentados que hace unos años, Matilde. Tú antes hablabas de la transversalidad, de la proximidad en la coordinación entre servicios. Es verdad que los municipios es el único lugar privilegiado donde realmente se pueden coordinar las cosas directamente con las personas, pero ojalá a nivel autonómico y a nivel estatal aprendieran de la coordinación que se da en los municipios, porque falta muchísimo. Quiero decir, el de sanidad es de sanidad y no quiere saber nada con el social, el de social no quiere saber nada con la vivienda, y hay algo que falla, lo has dicho tú, Fernando, las personas somos uno. Si no tenemos una visión global de la persona, la empezamos a fragmentar,
Y lo que ocurre, y ocurre mucho entre los servicios, es que mandamos a la gente a la deriva. Eso que llamamos, te voy a derivar al servicio de salud, te voy a derivar al servicio de tal, no estamos derivando, nos lo estamos quitando de encima y los estamos mandando a la deriva. Y esto es algo que no solo en la administración local, que sabemos mucho de ello y seguro que hacemos buenas prácticas, sino que tanto a nivel regional como estatal nos tenemos que dar cuenta. Las personas son una y la tenemos que tratar de manera integral, no la podemos trocear y mandar cada trozo a un sitio. Y esto es un problema de fondo que estamos perdiendo con el tiempo. Nada más esto. Bueno, pues aunque los participantes y las participantes online no se han animado a hacer preguntas, parece que aquí hay otra pregunta, otro comentario. Díganos su nombre y... Yo quería un poco dar el reflejo del rayito de luz, ¿no? Estoy oyendo unas opiniones interesantísimas y estoy aquí porque justo estoy en un trabajo o en un grupo de trabajo de la Comunidad de Madrid de atención primaria en relación con la soledad no deseada. Se está elaborando un protocolo de detección y de intervención en este problema acuciante e importantísimo y es un poco, bueno, estamos empezando, ¿no? Yo me acabo de incorporar al grupo de trabajo y es por dar la idea de que parece que estamos como muy separados todos y que yo justo intento decir que es lo contrario, que yo trabajo como primaria con muchos ayuntamientos de la zona sur, con Getafe, con Leganés, con aquí con Parla, y que la intención es general, que el problema está, yo creo, en que no nos comunicamos entre distintas instituciones y entre municipios y que a ver si esto sigue adelante y tiene una repercusión importante con el problema, ¿no? Y es un poco el que me da pena que parece que estamos muy negativos y es poner un poquito la luz en que el problema no es solo municipal, no es solo servicios sociales del ayuntamiento, sino que primaria es un punto también de enlace importante y que estamos un poco trabajando en ello, ¿no? Que sepáis que estamos en ello, que estamos con el esfuerzo y que será lento y complicado, seguro. Pero que, bueno, el primer pasito está dado, ¿no? Eso era lo que quería hacer. Sí, 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 sí. Y, de hecho, yo estoy aquí porque me llegó la información y porque me parece muy interesante saber estas opiniones, ¿no? Me apuntaría lo que pueda para trasladarlo. Que muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Yo creo que, por la hora que es, si os parece, lo dejamos aquí con este rayo de luz. De verdad, súper agradecidas de la mesa, yo creo, de esta intervención, ¿verdad, Fernando? Sí. Fernando en todo momento tenía muchas ganas de que la convocatoria que nos consta que ha hecho el Ayuntamiento de Parla, súper extensiva, pues tenía ganas de que hubiera profesionales, ¿no?, de sanidad, bien fuera primaria o, bueno, algunos profesionales y, como ves, Fernando, aquí han estado. Seguramente. Sí. Sí, seguramente. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a dar por concluida esta tercera conferencia. La próxima semana la Asociación contra la Soledad estará en el Ayuntamiento de Getafe, el martes día 30. Hablaremos también de los servicios sociales, el papel de los servicios sociales en las comunidades. Y están todos y todas invitadas y están a tiempo de inscribirse bien online o presencialmente, que no está muy lejos Getafe. Agradecer al alcalde de Parla, a la concejala María Curiel y, por supuesto, a todo el equipo técnico de aquí del Ayuntamiento de Parla, a los técnicos tanto del Ayuntamiento como de la Asociación que han estado aquí con la tecnología y que cada día vamos mejorando. Muchísimas gracias y, por supuesto, a todos y a todas ustedes por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto para trabajar juntos. Buenas tardes. Gracias.